Pablo Speller es secretario general electo de la OEI. Es brasileño, secretario de Educación Superior en este momento, y va a asumir el cargo el año que viene. Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Congreso de la OEI, en esta entrevista para Claxo TV. Muchísimas gracias por aceptarla. ¿Hay una agenda prevista para el próximo mandato de la OEI? ¿O una agenda personal? Porque a veces hay una agenda institucional y uno tiene, bueno, yo quiero dejar esta marca con estos temas. Sí, bueno, hay una agenda que ya está de cierta manera establecida en función de todos los programas, proyectos. La OEI en realidad tiene una multiplicidad de acciones y en ese momento con la red de oficinas que tenemos en Iberoamérica, pues esto se echa a andar casi solo, porque son, además de las oficinas, en cada oficina tenemos un equipo y son estos los equipos que articulados con los gobiernos, con la sociedad civil, con, en fin, con una serie de actores que se involucran en todas las actividades, pues todo eso se echa a andar con una rutina, se puede decir, que ya está establecida. Pero tenemos una serie de retos que están dados por las metas 2021. Entonces hay, por lo tanto, un desafío que va más allá de las actividades rutinarias en el sentido de buscar acrecentar otras actividades, programas, proyectos que permitan que efectivamente caminemos en dirección a la consecución de las metas 2021. ¿Y cuál sería, si es que existe, la impronta personal? Bueno, yo tengo una trayectoria personal que tiene mucho que ver con la educación superior. Pero la educación superior en realidad tiene que ver con la educación en general, porque todo lo que se plantea para los diferentes niveles de educación depende de gente. Hay que preparar a la gente, hay que educar a la gente, hay que involucrar a la gente, y eso es lo que hace la universidad, eso es lo que hace la educación superior. Entonces, mi experiencia, ya sea como rector en una universidad federal en el interior del país, en Mato Grosso, durante 8 años, mi experiencia en implantar una nueva universidad de integración entre Brasil y los países africanos ya implica en otra clase de retos, porque estamos hablando de la integración de regiones separadas por el Océano Atlántico. Sí. No se trata de una integración latinoamericana, vamos a decir así, o suramericana, que hace la UNILA, ¿verdad? Y que está en la tríplice frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, en que al cruzar una calle ya estás al otro lado, estás en otro país. En otro país. Y además son países, si volvemos a África, que todavía carecen de una estructura, de una infraestructura que les permita con velocidad, con agilidad, caminar en dirección a esta integración entre Brasil y países africanos. Últimamente, como secretario de Educación Superior en el Ministerio de Educación, en los últimos 2 años, pues esto me ha puesto de relieve todos estos retos y sobre todo en el proceso de construcción del Plan Nacional de Educación, a lo que nos dedicamos esos últimos 3 años, pues eso, cuando tú lo traduces efectivamente en acciones, las 20 metas que están planteadas para el Plan Nacional de Educación para los próximos 10 años, pues aunque hay una meta específica, que es la meta 12, para la expansión de la educación superior, pues ya te darás cuenta que todas las demás 19 metas dependen de la educación superior. Entonces aquí es donde yo pretendo pues articular o digamos acciones, programas y proyectos que involucren aún más a la formación, a la educación, a la preparación de cuadros donde entra la educación superior. ¿La preparación de cuadros de la educación, desde la educación superior para el resto de los ciclos? ¿Para el medio y para el básico sería? Sí, para todo, porque volviendo al ejemplo del Plan Nacional de Educación, pues si tenemos metas en el sentido de la implantación progresiva de la escuela integral, de tiempo integral, si tenemos metas para la expansión de la educación a nivel de posgrado, maestría, doctorado, si tenemos metas en el sentido de una expansión y consolidación
con metas cualitativas muy claras para la enseñanza media, que quizás sea el mayor reto que tenemos hoy en la educación en nuestro continente, pues depende fundamentalmente también de la preparación de cuadros, de la formación de profesores. Y cuando hablamos de formación, hoy día estamos hablando de la formación continuada. O sea, ya hace muchos años superamos, digamos, el cuadro en el que uno salía de la facultad. Aquí estamos en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Sí. En que sale un licenciado en Derecho con su diploma y va a ejercer su profesión por 30, 40, 50 años. Eso se acabó. Uno antes de recibir su diploma ya está preocupado con una especialización, con una actualización, navegar en la red casi diariamente para ponerse al tanto de lo que está ocurriendo aquí y alrededor y en todo el planeta. Entonces, pues son retos que pasan pues por la educación, ya por no decir y no focar la educación superior. O sea, hay un proceso educativo que es mucho más amplio y que involucra a todo y a todos. Dentro del reto de la enseñanza media recién mencionado, ¿cuáles son los retos específicos? Bueno, hay retos que se ponen en un plan más inmediato. En la situación clásica del maestro frente a sus alumnos en un salón de clase, donde se empieza a cuestionar o ya se cuestiona esta situación clásica del salón de clase, ¿verdad? Se trata pues de buscar, una multiplicidad de actividades que involucren el cotidiano del estudiante, la relación de lo que uno aprende o investiga en la escuela con la sociedad misma. En fin, hay todo un trabajo de investigación en el que se pueden involucrar a los estudiantes, trabajos de grupo, visitas a museos, al campo, hay una serie de situaciones. Y para ello, pues hay que preparar a los profesores. Los profesores, claro que tienen este desafío, pero no lo pueden inventar solitos. O sea, hay todo un trabajo de equipo, de coordinación pedagógica, de dirección de la escuela. Yo defiendo la tesis de que el elemento más importante de una escuela media, en este caso, está justamente en la dirección pedagógica, en la coordinación pedagógica, en la dirección de la escuela, que sea capaz de construir, que sea capaz de tornar efectiva esta creatividad que nos demandan estos retos. Además, en un segundo plano, hay que considerar que la juventud hoy día, el joven, está mucho más bien informado, tiene acceso no solamente a información, pero a una serie de otras situaciones como el uso de la droga, la delincuencia, el crimen, con el proceso acelerado de urbanización de aglomerados que antes eran pequeños pueblos, que hoy se conectan con las grandes ciudades, ya sea en las zonas metropolitanas, ya sea a través de la internet misma, que lo ponen forzosamente en contacto con toda esta realidad. Entonces hay dos clases de retos que se pone aquí, uno de la preparación misma del profesorado y hay otra que es este perfil cambiante del joven que evidentemente torna el reto este mucho más complejo. Hablando de retos también, hay un reto social del que yo escuché hablar en Brasil, que es el de cómo hacer para con el hecho, cómo afrontar el dato efectivo, no la percepción, sino el dato efectivo, de que proporcionalmente las víctimas o los presos son negros, jóvenes y pobres. Lo escuché muchas veces en Brasil, por funcionarios, por investigadores. ¿Cómo se conecta esto con los retos educativos? Bueno, esto en el caso específico de Brasil, y hay paralelos en otros países y en otras regiones, en el caso de Brasil, esto se acompaña de una discusión muy fuerte en los últimos años de la oportunización a estos jóvenes negros, pobres, casi siempre en las zonas periféricas de las grandes y medianas ciudades, pues la oportunización de situaciones que les permitan
pues superar estas limitaciones casi, podríamos decir, estructurales, ¿verdad? Ya sea con una política efectiva de cuotas en el medio educativo, en el medio social, en el acceso a servicios, y eso es lo que se está implementando en Brasil. Las distancias son todavía muy fuertes, muy grandes. Las distancias pero, sociales. Sí, las distancias que hay que acortar. Pero lo que observamos también es que con las políticas de cotas que estamos implementando en estas varias dimensiones han permitido una aceleración de este proceso y es lo que está ocurriendo. Ojalá y lo pudiéramos hacer más aceleradamente. Pero lo importante a retener en este momento es que estamos agilizando el proceso y estamos aprendiendo mucho con el proceso mismo. ¿Cómo evalúan el resultado de esa política de cotas o de cupos? Bueno, si analizamos la política de cotas en las universidades federales, sí, por ejemplo, en que se ha establecido la meta de que un 50% del cupo de las universidades federales sea ocupado por jóvenes negros, indígenas y pobres, en una primera evaluación se ve que este porcentaje está avanzando con mucho más rapidez. Se estableció la meta de 50% con un 12.5% a lo largo de 4 años a cada año. 12.5, 25, 37.5 y 50. En este momento deberíamos haber llegado al 25% y ya estamos muy por allá, por encima del 30%. Ajá. O sea que algunas universidades ya han llegado al 50% y algunas han superado el 50%, y eso es pues un hecho, un dato muy positivo, porque pues se ha avanzado, pero al mismo tiempo nos trae otros retos, porque el momento en que abres la oportunidad para estos jóvenes, las políticas de asistencia estudiantil tienen que estar presentes. Y aquí es donde pues, hay dificultades todavía, porque las universidades se han estructurado a lo largo del tiempo para responder a las demandas de las élites y no de toda la sociedad. Entonces, políticas de alimentación, políticas de atención a la salud, políticas de moradía, de vivienda estudiantil, para nombrar tres de las más importantes, y también, perdón, ya nos traen muchos otros y también retos. También políticas de retención, los que ingresaron gracias al sistema de cotas o cupos, deben recibir una dedicación, una atención mayor por parte de la universidad, porque se supone que si ingresaron así, la universidad siempre tiene el objetivo de que el que entra termine, ¿no es cierto? Supongo que en estos casos ese objetivo es el más fuerte todavía, más intenso. Sí, en realidad son tres momentos, ¿no? Primero, el acceso, que se ha ampliado de forma significativa y se está ampliando aún más. En un segundo momento, la retención, o sea, que permanezcan. Sí. Y un tercer momento, que es de la conclusión del curso, de la carrera, ¿verdad? Entonces, estas políticas de asistencia estudiantil son importantes, pero además de las políticas de asistencia estudiantil, también son importantes políticas que hemos implementado en el sentido de un apoyo pedagógico al estudiante. O sea, ya sea la elección de la carrera, ya sea dificultades que presentan los estudiantes de esta categoría, de esta dimensión, pero también estudiantes que vienen de familias donde la situación socioeconómica es más aventajada. O sea que hay dificultades en el conjunto de los estudiantes y en ese sentido muchas universidades con el apoyo del Ministerio de Educación han implementado políticas para este apoyo pedagógico a los estudiantes y con eso pues vamos avanzando de forma importante en el sentido de garantizar, de asegurar que entren, que permanezcan y que terminen sus carreras. Lula va cambiando de temas en los discursos, pero yo creo, en los discursos que yo le escuché, me parece que nunca deja de decir algo. Cuando hace el resumen de su presidencia, más la de Dilma, que está por concluir, después vendrá el segundo turno, suele decir,
Yo soy un presidente sin diploma, lo dijo en la Asunción el 1 de enero del 2003, y llevo creadas no sé cuántas, 14 universidades, ¿puede ser? ¿En cuánto fueron está la cifra con ahora? Con Dilma, él creó 14 y Dilma sí, 4 más. 4, 18 totales. ¿Por qué la insistencia de Lula en eso? Esa es una cosa. Y la otra es, ¿esta política es una política continuada? ¿El objetivo es seguir creando universidades? Bueno, hay una situación muy particular de Brasil en comparación con el resto de América Latina en el sentido de la implantación de la educación superior. Diferentemente de los colonizadores españoles que ya desde el siglo XVI fundaron sus primeras universidades de México hasta Argentina, sí, gradativamente, pues la política de la corona portuguesa fue de traerse a los hijos de las élites portuguesas y brasileñas a la Universidad de Coimbra, o sea, traérselos a Portugal para estudiar bajo su control en Portugal. Y hay un hecho muy curioso que es que el inicio de la educación superior en Brasil se va a dar gracias a las tropas napoleónicas que ocuparon Portugal y obligaron a la familia real a trasladarse a Brasil. Y con la venida, y cuando uno habla de la familia real, estamos hablando de un séquito de aproximadamente 15.000 personas, toda la corte, toda la burocracia. Y con la llegada de la familia real en 1808, pues de ahí surgieron pues las demandas de creación de las facultades de Derecho, de Medicina, de Ingeniería. O sea, la educación superior, de hecho, nace con la llegada de la familia real en Brasil. Entonces, Brasil muy tardíamente empezó a crear sus instituciones de educación superior. Y si tardíamente las creamos, pues ahora tenemos mucha prisa, ¿verdad? Porque perdimos mucho tiempo. Hay mucho tiempo perdido antes. Y por eso Lula, claro, se refiere siempre a la importancia de la expansión, de la interiorización, de la presencia de la universidad en todo el país. Con esta experiencia política y personal africana de la que hablábamos al principio, ¿uno puede suponer que habrá un mandato, una gestión Speller en la OEI de cooperación con África? ¿Esto va a ser parte de la agenda? Bueno, en realidad hemos abierto las puertas de la OEI para países africanos que al lado de Guinea Ecuatorial, 5 más países, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe, además de la República de Timor-Leste, en la confluencia de Asia con la Oceanía, claro, están ahora llegando a la OEI. Y justamente este es un reto más que tenemos y en eso estamos en ese momento preparando una reunión con los representantes de los ministerios de educación de esos gobiernos para marzo del próximo año, donde se va a iniciar la formulación de un gran proyecto para estos países. O sea que la presencia africana y asiática, evidentemente, con Timor, pues nos trae a una otra realidad y la OEI, más que iberoamericana, que es desde su fundación y los días actuales, se va volviendo una organización planetaria. Sí. Porque además de Latinoamérica, Asia y África, Europa, Asia, África y Oceanía, pues aquí están. Uh-huh. Entonces tenemos un reto que es más bien planetario. Muchísimas gracias. Gracias. Pablo Speller, secretario de Educación Superior de Brasil y secretario general electo de la OEI. Empieza el año que viene y estuvo en Claxo TV.